sé si se oirá algo, o sea, estoy aquí hablando fuerte porque vamos con las ventanillas bajadas y el coche hace mucho ruido. Pero bueno, si no lo pongo, lo subtitulo y ya está. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Me tienes que contar. Va muy bien, muy bien. Lo único, los frenos, sí que chirrían un poco y que, o sea, no he frenado a fondo todavía, ¿no? Pero cuando frenas como que tiembla un poquillo y creo que va a ser también de las primeras cosas que le cambie, los frenos y sobre todo llantas y neumáticos, va a ser de lo primero que le cambie. La verdad es que sí, hemos notado que cuando frena sí que vibra un poquito y chirría un poco, pero bueno, hay que tener en cuenta que son 40 años de coche, pero la verdad es que en general va bastante bien, o sea, el coche se nota guay. Ahora enseñaré un planito para que veáis las llantas que lleva, que lleva unas llantas de chapa. Es que esto comparado con el Polo, o sea, a ver, hay que comparar la época, ¿no? Hasta el Polo es más moderno, pero hay que ver que esto es un coche premium, entre comillas, es un deportivo, entonces la calidad de todo te da sensación de mayor calidad, de que está todo más compacto y de ir en algo que es más coche ya, ¿no? No es lo mismo que el Polo, que es algo de un segmento básico. Entonces te da seguridad. Eso sí es cierto, que se nota más que en materiales ya el coche es premium. O sea, absolutamente todo, tanto el propio guarnecido, el interior, el salpicadero, aun crujiendo por los daños que tiene, se nota que son de calidad. Bachecito, web. Así que nada, ahora enseñaré un poquito para que veáis el coche por fuera, pero vamos, tengo que decir que el coche me tiene enamorado. Es una auténtica pasada. Graba los faros, graba los faros. Es verdad. Dame un segundo. Espera un momento, voy a poner ahí. Venga, dale. ¡Oh, sí, nena! Escamoteable Solways. Hemos estado antes haciendo pruebas para allí delante, Denis y Sharky, y pensaban que nos había pasado algo y por eso echábamos larga. Ya porque estábamos haciendo el gilipollas. Probando los escamoteables, mola muchísimo. Yo ya tengo claro después de esto. Además que se levantan súper bien, súper rápido, y los dos a la vez, que es raro, porque yo siempre en los coches estos y más antiguos he visto que uno va un poquito más rápido que otro y tal. Aquí no, o sea, van los dos rápido y a la vez. Eso es verdad, el mecanismo va brutal y como dice, no hay un retardo de uno que suba más rápido. Suben tal cual los dos juntos. La verdad es que el coche está bastante bien para el tiempo que tiene, se nota que lo han cuidado. El coche está bastante, bastante guay. ¡Hostia, qué alegría! Mira mis peinados, qué alegría, un semáforo, ¿verdad, tío? Ahí están las largas, vale. Ahí probando luces. Ahí las largas, ahí normales y cerramos. No hay cosa que siente mejor que un semáforo, nada más que porque dejemos de oír el ruido de tener las ventanillas bajadas. Qué guapo suena este coche de serie. Mola, una auténtica pasada. Ya estamos por mi territorio. Ya estamos. Territorio Discovery. Exactamente, ya estamos cerca de mi territorio Discovery. Vamos camino de mi casita. Ahora por allí descansaremos un poquito y enseñamos alguna toma guay. Hostia, la espalda, Chema. No, ya. Ponte tu vacilón al lado, Chema, que te hagas ahí un plano ahí, guapo. De Núquer, oye, que enfócame, que es mi carretera. Es mi carretera, todo esto de aquí en mío. La serie de manga de Initial D, la que subí yo, era aquí, no era en Japón. Era aquí. Vamos a la pista. Por favor, mira la cara de Sarkis, por favor, en 4K. Pasada. Y la de ensudado RPM. Lo
¿Dónde tiene esto para abrir el capó? ¿Lo hago todo? Chavales, esto es lo mejor que nos podía pasar. Salvad mi cámara, por favor. Neumáticos con unos pocos de años versus carretera mojada. El reto ha comenzado. Circular con una rueda de 25 años challenge. Madre mía. Si es que la ley de Murphy, o sea, es que esto es impresionante. Qué putada. Bueno, chavales, ¿qué tal? Ya estamos aquí con nuestro triunfo en casa. ¿Cuánto hemos tardado de vuelta, Denis? Aproximadamente hora y cuarto, hora y 20, ¿no? La ida hemos podido ir por autovía 120 y sí que hemos ido relativamente rápido, o sea, a velocidad, y hemos tardado una hora bajando desde aquí. Pero la vuelta hemos tenido que ir con el coche, llevaba aproximadamente un año y pico parado, nos ha dado palo darle mucha tralla el primer día. Así que hemos mantenido los 100, 110 aproximadamente y por eso hemos tardado un poco más. Ya os enseño unos planitos de cómo es el coche, la verdad es que está bastante guay. Las sensaciones son bastante buenas, la suspensión está un poco blandita, hay ciertos detalles de carrocería y eso que son mejorables, pero vamos, en realidad por el precio al que se ha comprado el coche y el tiempo que tiene, que eso es del año 79, si no me equivoco, son 40 años, el coche está bastante guay. Así que bueno, voy a enseñar algún planito más en detalle para que lo curioséis y ahora que Chema nos chape un poco sobre cualquier cosa que se le ocurre. Vamos para allá. Lo saca Seba, tío. Bueno, como estáis viendo, mítico descamoteable, una auténtica pasada. De hecho, se levanta los dos súper rápido. Trae unas tapas cubo, que realmente lo que lleva debajo es una llanta de chapa. Pero vamos, quedan bastante buenos tapas cubo, aunque ya Chema tiene pensado cambiárselo. Y el color original del coche no era este, era un verde un tanto más claro, más raro. ¿Qué es? ¿Qué? Ah, es verdad. Bueno, lo miro. Que es similar al de los asientos, en realidad. Era un verde diferente. Como estáis viendo, es como rollo GTI, en plan de con tanto las puertas como los asientos de cuadrito. Y luego las líneas, la verdad es que molan un rato. Porque tiene estas líneas que tiene aquí en la carrocería, que estéticamente el retrovisor se ve muy guay. Y para mí, sin duda, su mejor parte es la trasera. Tiene un rollo muy bonito. Quizá con un rollo, diría, es como Jaguar, no sé. Tiene un culo bastante raro, pero estéticamente me parece muy bonito. A ver. Dice Denis que por aquí me había dicho el dueño que se veía el color antiguo. Que es ese color de ahí. Es un desconcho de pintura. O sea, el color era, pues bueno, como un verde un tanto más raro, que no tiene nada que ver con este verde. Que para el gusto de todos, en realidad, es bastante más bonito ese verde que tiene ahora que el que traía de casa. Y bueno, poco más. Creo que me voy a dar un bañito. Que eso ya Denis se lo ha pegado como era normal. Y nada. Me pego el bañito y fuera. Aunque hoy hace un día un tanto mierda, porque si lo veis está todo nublado. De hecho, antes hasta nos ha llovido un poquito. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Ya estamos al día siguiente, ya recogimos ayer el Triumph, que ya lo he enseñado. He estado grabando con Denis un poquito mi coche, porque quería tener una pequeña revisión para que enseñara algunas cositas de mi coche, rollo suspensión y ese tipo de cosas. Que de hecho, bueno, supongo que no sé si lo he dicho, pero voy a dejar en la descripción tanto el canal de Enchemao RPM como el de Denisuco, para que lo sigáis. Son parte de la comunidad de Motor History, no sé si el vídeo lo habré subido ya o no. Estamos ahora mismo creando una comunidad, bueno, que ya se creó en su día, pero poco a poco se está uniendo cada vez más gente. Y la idea es que nos conozcáis a todos los creadores de contenido, porque cada uno tiene una esencia, tiene un rollo propio. Así que bueno, dejaré en concreto aquí sus dos canales y poco a poco, pues si vamos haciendo vídeos con otros youtubers, pues siempre estarán sus canales en la descripción. Y realmente lo que me apetecía hoy es grabar a este cabroncete, pero es que está lloviendo. Y es que el coche, os lo voy a enseñar, es que está lleno de tierra. O sea, no sé si se va a ver, si se va a apreciar. Bueno, que está sucio, sí, por aquí quizás sea mejor, o por el techo. En fin, que el coche está sucio y por lo tanto pues no voy a poder hacer unas tomas decentes. Pero bueno, seguramente sí que grabaré algún planito, grabaré alguna cosita, aunque sea así mojado, y os las pongo ahora por aquí. Y si puedo, pues levanto el dron, si deja de llover de una maldita vez, y le hago alguna tomita con dron. Y si no, pues tendrá que esperar a que suba a Madrid dentro de, no sé, quizá un mes, que me apetecería hacer una quedada, y ya lo grabaré tranquilamente. Por cierto, aquí tenemos la Zafi. Ahí está la Zafi. Aquí tenemos los dos peques, el Celica de Sarki por allí y por supuesto el Triumph. No os imagináis la pasada que es levantarte por la mañana o ayer que estuve bañándonos en la piscina. Por ejemplo, se nos cayó la pelota allá abajo, tuve que ir a por ella. Y cuando empecé a subir dije, tío, es que tenemos un puto Triumph, es que le da un caché al campo increíble. O sea, voy a hacer unos planos aunque esté lloviendo y aunque esté mojado, porque es que tiene tanta personalidad, es tan jodidamente guapo el coche, que es que no pasa desapercibido. Tengo que decir que me encanta que se haya comprado un coche así, porque todo el mundo decía, tío, menuda mierda el Polo viejo, o cómprate un coche nuevo, cómprate no sé qué, y se ha comprado un coche todavía más antiguo. O sea, el Polo creo que tiene 32 años y este tiene casi 40.
Son este tipo de cosas de Chema, que son estas locuras que molan muchísimo. Tengo que decir que se van a ir dentro de un rato, porque tienen una quedada con SBG Motorsport, SGB Motorsport, y que la han organizado Javi y Miguel, aunque como está lloviendo, porque también está lloviendo en Madrid, puede que tengan que hacerlo bajo techo, no sé si cambiarán algo. Bueno, cuando vosotros lo veáis ya estará hecha la quedada. Y se tienen que ir a una hora decente, y me da pena, porque ha sido un fin de semana muy guay. Este tipo de cosas que haces son cuando empiezas en YouTube y realmente no te paras a pensar que es probable que llegue el momento en el que empieces a unirte con otros creadores de contenido. De hecho, fue por eso nació Motor History hace unos meses, porque mi objetivo era unir a creadores de contenido para que poco a poco fuéramos estando como una familia y pudiéramos hacer cosas de este tipo. El hecho de estar, yo qué sé, un fin de semana y estar de buen rollo. Bueno, chicos, la joyita se va a tener que ir a manos de Angie Mao. ¿Vas a arrancar, tío? Venga, vamos a escuchar el arranque en frío de un carburación que lleva toda la nochecita parado. Segundo intento. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el break del fin de semana? Pues ha sido un poco... mierda, ¿no? Yo a donde voy siempre está Murphy presente, ¿no? Pero dentro de lo que cabe ha salido bastante bien, porque está el bicho este aquí. Puede ser, de momento. Así que nada. Qué bueno, repetible, ¿no? Repetible bastante. Bueno, darle muchas gracias a Nuker, ¿vale? Porque si no hubiese sido por él, habría estado chungo esto. Y nada, que a ver si le convencéis todos que se suba a Madrid, a ver cuando organizamos una quedada tocha en Madrid, que en Madrid ya sabe dónde tiene casa. ¿En la tuya? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. A lo mismo me deja dormir. Yo pensaba en la de Denis, pero puede ser. Qué bueno, chavales, que espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un placer tener a estas dos personas aquí y a Salki, que no sé dónde está, estaba por ahí teniendo algo. Todavía nos queda la vuelta. Nos queda la vuelta, que es divertida. Creo que ha ido por tapones, creo, para los oídos. Sí, puede ser, porque el Celi ha arrancado ya. Lo bueno es que no hace calor. Ya, bueno, yo estoy sudando un poco por el bochorno, pero bueno, vaya. Que en fin, que espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis por supuesto a los canales de ellos, ya os he dicho que estarán en la descripción. Y que nada, que nos veremos próximamente en Madrid, chicos. Chai. Saludos.